Entonces, por la oposición que van a apelar ante la Corte Constitucional, ¿usted qué expectativa tiene al respecto? Mire, yo creo que hay que interponer todas las acciones que sean posibles y en el marco de esas acciones hay que seguir creyendo en la necesidad de judicializar algunos hechos para que efectivamente el Ecuador pueda constatar de primera mano qué es lo que ha pasado al interior de la Asamblea. Aquí hay un legislador que es Washington Cruz, que ha dicho, un ratito, yo no he, primero, no me he ido del país. Segundo, yo no he encargado mi rol a absolutamente nadie. Tercero, mi suplente es la persona fulana de tal, y a esa persona no se le ha posesionado. Y cuarto, yo no me explico por qué el señor Paredes me reemplaza. Aquí hay un caso nítidamente, pero nítidamente judiciable, que así tenemos que hacerlo. Por lo tanto, creo que nuestra obligación es, en definitiva, levantar una protesta e impedir por todos los medios de que este asunto tome cuerpo. Doctor Páez, yo le voy a hacer una pregunta en base a una hipótesis. Supongamos que la Corte no conteste o que conteste con algún argumento dándole legalidad a lo actuado. En ese instante, ¿qué tipo de democracia estamos viviendo en el país, doctor Andrés Páez? Bueno, mire, yo creo que es una versión bastante exótica de democracia, ¿no? Una democracia en la que se disolvió un Congreso ante el silencio cómplice de una comunidad internacional que debió haber actuado y debió haber sido mucho más activa, una democracia en donde la Corte Constitucional fue elegida en el Congreso de los Manteles, tan denostado por el oficialismo, una democracia donde un Consejo de Participación no está integrado por personas elegidas, sino designadas a dedo a través de un mañoso concurso, y son ellas las que tienen que elegir prácticamente a todo el mundo, casi a todo el mundo aquí en el país, ¿no? Entonces, realmente lo que estamos viviendo es una versión bastante exótica de la democracia, y creo que nosotros debemos ser frontales al denunciar este hecho para que el país abra los ojos y para que se dé cuenta que, en definitiva, no hay las condiciones para que se produzca lo que el país realmente necesita, que es un gran acuerdo nacional. Doctor Andrés Páez, ahora, este tema, y para concluir, yo estoy haciendo un análisis, un estudio, tipo monografía, viendo todos los procesos desde que Ecuador es república, 1830, y me he sorprendido que hemos tenido 110 presidencias entre dictaduras, interinos constitucionales por Congreso, presidentes constitucionales, voto popular. Dividiendo 80 años y 3 meses que cumpliríamos ahora este 10 de agosto, el promedio de presidencia es 1 año, 6 meses y 2 días. Y hemos tenido 10 constituciones con un promedio de 9 años. Doctor Andrés Páez, la pregunta, ¿cree que estamos viviendo otro proceso similar de una mayoría imponiéndose contra minorías, en una confrontación sin ninguna cultura de diálogo? ¿Estamos repitiendo la historia? ¿Volveremos a caer en lo mismo de siempre, doctor Andrés Páez? Bueno, mire, yo creo que el asunto tiene todavía muchas dificultades de por medio. Estamos en un sistema institucional bastante caótico, estamos ante un presidente que no se guía por ideas sino por su temperamento, estamos ante una permanente inestabilidad que el país ha venido viviendo, no se ha producido esa reinstitucionalización que tanto ofreció el presidente Correa, y no se ha producido porque no le conviene reinstitucionalizar. Imagínese qué significaría para él mandar a su casa a sus amigotes de la Corte Constitucional, por ejemplo. Ajá. Entonces, el panorama es realmente desalentador, no solo para el presidente, para el Ecuador entero, y creo que debemos tomar conciencia de esto, ir tomando medidas. Ojalá el propio presidente reaccione y vea que la necesidad del país se orienta hacia otro lado. El Ecuador ya no quiere más derroche en publicidad, el Ecuador ya quiere que se hagan obras fundamentales, pero el Ecuador también quiere una pacificación. El Ecuador demanda del presidente seriedad.
en sus actuaciones. El Ecuador quiere que el presidente no se empeñe en luchas bizantinas e intestinas como las que lleva ahora, por ejemplo, en Esmeraldas. Y creo que hay un país que está esperando que el presidente actúe de una manera madura, con el porte de un estadista, y que efectivamente pueda sacarle al Ecuador de su problema mayúsculo, que es la pobreza. Doctor Andrés Páez, le agradezco mucho y estaremos precisamente en el futuro en la expectativa de que el Ecuador encuentre los mejores días. Muy amable por habernos atendido. Igualmente, muchas gracias y buenos días. Buenos días.